dentro nuestro. Y por supuesto que educar no es sembrar arroz. Espero les haya gustado y nos encontramos en otro café literario aquí en Radio Divina Providencia. Saludos y que tengan linda semana. Este microespacio radial de Entre Cuentos ha llegado a su final. Muy pronto nos volveremos a encontrar con nuevas historias para reflexionar.